dar mis agradecimientos muy efusivos a Mi Tierra Televisión por darle la oportunidad a los españoles, en particular a los canarios, de conocer esta parte de la historia de España que es suficientemente desconocida en la península. Y digo desconocida porque efectivamente los españoles se han perdido de esta fascinante historia de guerra, historia de una batalla que verdaderamente le dio lustre y gloria a las armas españolas. Se trata de la otra armada invencible que puso Inglaterra en la mar para conquistar el imperio español en América, armada que se suponía iba a lograr lo que Felipe II no pudo hacer con su armada invencible en la conquista del imperio inglés. Los ingleses armaron una flota inmensa de 180 naves, que deben, por supuesto, contrastarse contra las 126 naves que armó Felipe II para la invasión de Inglaterra. Pues esta invasión se iba a llevar a cabo en Cartagena de Indias con 180 navíos que pretendían estrangular la yugular de los abastecimientos y de la ruta del tesoro a España para rendirla, para humillarla, para doblegarla a las pretensiones de los británicos. Así las cosas. Todo empezó porque un capitán de apellido Fandiño capturó un barco inglés que llevaba contrabando en las aguas de la Florida. Capturado el barco y hecho el abordaje, el capitán español procedió a cortarle la oreja al capitán del navío inglés de apellido Jenkins. Este señor Jenkins se paseó por la corte inglesa exhibiendo la oreja que llevaba en un frasco. Habló con todos los parlamentarios de la época, mostrándoles el horror y el salvajismo de los españoles. Hasta que un parlamentario, William Pitt, le hizo caso, y era un parlamentario joven que iniciaba su carrera, quería lucirse, y encendió los ánimos de Inglaterra contra España, hasta que finalmente Inglaterra decidió declararle la guerra a España. Para conquistar el Imperio Español, los ingleses pusieron, como ya dije, en la mar 180 navíos al mando del almirante Vernon. Así las cosas, llegaron los navíos a Jamaica, se establecieron allí mientras hacían todos los preparativos y llegaban otros barcos de guerra a reforzar esos preparativos. Y los españoles, avisados de que Inglaterra tenía planes de conquista del imperio, que era esencialmente conquistar Cartagena de Indias, porque Cartagena era un puerto que daba abrigo a las naves españolas y era un puerto importantísimo que se llamaba la llave del imperio, porque ahí se abrigaban, por así decirlo, las naves españolas de los temporales de las Antillas, etcétera, pero además se recogían todos los tesoros que provenían de Sudamérica, del Perú, del Alto Perú, del Potosí, toda la plata, el oro que se recogía en la Nueva Granada también, se acopiaban en Cartagena de Indias, allí se recogían por la armada, los galeones de la carrera de Indias, se llevaban a Veracruz, en Veracruz se recogían los otros tesoros provenientes del Virreinato de México, o de Nueva España que se llamaba en ese entonces, y de allí paraban en La Habana como último puerto y procedían de La Habana hacia Cádiz. Pues eso era lo que ambicionaban los ingleses. Los ingleses ambicionaban conquistar a Cartagena, penetrar profundo en la Nueva Granada, conquistar Santa Fe de Bogotá, seguir al Perú y cerrar la llave de abastecimientos del Imperio Español. Pues los españoles, avisados de estos planes, enviaron una gran flota al mando del almirante Torres, una flota franco-española, para cautelar y vigilar, por supuesto, las playas de Cartagena, pero
Finalmente el ataque no se realizaba y los franceses, que no tenían puertos de abastecimiento en las Antillas, finalmente decidieron regresar a Francia. En vista de que el ataque no se realizaba, los españoles pues movieron su flota a Santa Marta. En Santa Marta esperaron y esperaron y el ataque no se realizaba. Finalmente decidieron irse a La Habana con vistas a que de Cartagena les avisaran si la flota inglesa llegaba mediante un correo, y esperaron en La Habana y efectivamente el ataque no se realizó. Finalmente el almirante Torres, que estaba al mando de la flota española, pues regresó a España y Cartagena quedó sola, abandonada y a su suerte. Cartagena estaba defendida por 2.600 españoles que tenían a su vez 6 barcos de guerra. La entrada a la bahía de Cartagena estaba protegida por una boquilla, es decir, una estrecha garganta que se abría al interior dando paso a una enorme bahía, pero era el único punto por donde podían penetrar las naves inglesas en caso de un ataque. Esa boquilla estaba a su vez cerrada por una cadena que don Blas de Lezo, que era la persona que había mandado España a defender el imperio, defender Cartagena de Indias, pues había mandado poner allí. Don Blas de Lezo era todo un personaje muy avezado en las artes de la guerra, en las artes de la mar. Procedía de una familia de marineros de Pasajes, Guipúzcoa, donde había nacido, y había perdido su pierna izquierda en 1705, a la edad de 15 años. Se la habían cercenado a palo seco, como decimos, sin anestesia, porque entonces no había anestesia. Se la habían cercenado. Ese niño de 15 años había aguantado con tal valentía, tal estoicismo, esa amputación, que fue recomendado por ese valor mostrado ante esas circunstancias tan adversas a Felipe V, quien le dio una merced de hábito y lo quiso hacer miembro de su corte más cercana, pero aquel niño rehusó porque le tenía tanto amor al mar que no se veía él en la corte española en tierra. Era un hombre de mar y en el mar quería permanecer. 2 años más tarde pierde también su ojo izquierdo en la batalla de Tolón, y 4 años más tarde pierde su brazo derecho, le queda inutilizado en otra batalla. Se había distinguido muchísimo, había hecho la guerra contra los moros, había capturado la fortaleza de Orán, había rescatado Mallorca. En fin, era un marino de muchos quilates. Por tanto,